La controversia se extiende. Ozuna en el Forum de Los Ángeles, foto, Elite Media. El artista se ha visto involucrado en una controversia luego de que esta semana se destapara el escándalo de las imágenes que, según dijo a través de un comunicado, fueron un error del pasado. El portal ExposedMagazine.info reseñó este miércoles la historia con parte del video, que posteriormente fue borrado. Pero, mientras el exponente del género urbano mantiene su silencio tras las escuetas declaraciones escritas, las especulaciones en redes sobre el tema continúan, así como la filtración de visuales de la película XXX de temática gay en la que participó. Un póster de la cinta es parte del contenido que se ha popularizado en el ciberespacio. En la ilustración aparecen cuatro hombres con el pecho al descubierto, uno de ellos es Ozuna. Ni Sex Chronicles, Crónicas de Sexo en Nueva York, es el título de la compilación, que incluye, según se especifica, siete escenas exclusivas de nueve penes de hombres étnicos. La imagen promocional, además, enumera a los participantes de la cinta, producida por Ace Rockwood. Envy, Carlos Ozuna, Irak, Danilla, entre otros. Precisamente, Makana Man, uno de los protagonistas que ya había salido en defensa de Ozuna con una publicación en su Instagram, dijo en El Gordo y la Flaca, que supuestamente el artista solo participó en el video en solitario masturbándose. De acuerdo con su versión, la misma que ha dado el representante de Ozuna, Vicente Saavedra, la presencia de otros hombres en escena fue parte de un montaje. La otra parte de esta historia es que habría sido por un video de esta índole que el asesinado trapero gay Kevin Fred extorsionó a Ozuna a cambio de no divulgar información sobre él mismo. Se desconoce si el clip por el que Fred, supuestamente, le pidió dinero al cantante es al que se hace referencia en esta historia. El artista pidió disculpas mediante un comunicado de prensa. Lo sucedido fue un error del pasado, donde, al igual que muchos jóvenes, cometí un error impulsado por la ignorancia. Hoy no solo lamento lo ocurrido sino lo condeno, expresó. Por ello, busqué ayuda y confío todo pueda aclararse. Igual estaré atento al proceso y siempre dispuesto a colaborar con las autoridades para evitar la maldad que se aprovechó de este gran error. Pero más importante, le pido disculpas a mi familia que son la prioridad de mi vida y por ello seguiré luchando, agregó Ozuna y su abogado Antonio Sagardía han reconocido públicamente la extorsión y hasta el intento de radicar una querella en Miami, Florida, contra Fred, pero se han desvinculado completamente de alguna participación en el asesinato. Al momento, Ozuna, esposo y padre de dos niñas, es persona de interés en el caso y puede ser llamado a declarar en cualquier momento. Punto. Imagen promocional del video porno en el que participa Ozuna. (Risa)